conexión con la entidad. En el día de hoy ha tenido lugar en la sede del patrocinador del Algeciras Club de Fútbol Point, en el Centro Comercial Punta Europa, la presentación de Carlos Albarrán como jugador del Algeciras Club de Fútbol para la temporada 2022-2023. El Algeciras Club de Fútbol hizo oficial el fichaje de Carlos Albarrán a mediados del mes de agosto y hoy hemos conocido mejor a este lateral derecho que se incorporó a la disciplina de los entrenamientos la semana pasada, en la que el equipo y el jugador disputaron dos partidos amistosos en Arcos y el sábado en Antequera. Carlos Albarrán Sanz, nacido el 15 de enero de 1994 en Badalona, tiene 28 años y se incorporó a la disciplina tras finalizar su relación con el Nàstic de Tarragona, donde sumó 25 partidos la pasada temporada. El jugador llega ilusionado y con ganas de disfrutar de éxitos en su nuevo equipo. Bueno, a ver, hay que ser prudente, pero yo creo que hay una muy buena base del año pasado, muy buenos jugadores y los que venimos nuevos pues vamos a intentar sumar y subirnos al barco de los jugadores que siguen del año pasado para intentar hacer las cosas igual o mucho mejor que el año pasado, que está difícil porque el año pasado se hicieron las cosas muy bien, pero que el reto nuestro es ese, hacer las cosas bien, sobre todo empezar esta semana que empieza la liga ganando, que eso nos daría moral y confianza. Y a partir de ahí pues ya se irá viendo, pero sí que es verdad que el año pasado cuando vinimos a jugar aquí al nuevo Mirador pues fue un partido muy que sufrimos mucho nosotros. De hecho no creo que no pasábamos ni de medio campo, estábamos todo el rato defendiendo y al final en una jugada pues nos marcaron el 1-0. Y allí en casa fue un partido diferente, empezamos nosotros muy bien, nos pusimos por delante y luego expulsaron a Mariano, creo que fue la primera parte. Y luego la segunda parte, aún con uno menos, nos dominasteis el partido y pudisteis empatar. Así que ya te digo, siempre que os seguía o veía algún partido, me gustaba mucho la manera de jugar. Y sobre todo la afición en casa, como empuja y como anima. Yo creo que eso nos dará mucha fuerza. Matías Lizarazu, responsable del área social, habló del jugador y Marcos González, exjugador algecirista y actual propietario del patrocinador Point, deseó suerte en su andadura al equipo. Como bien sabéis, Carlos ocupa la demarcación de lateral derecho, tiene 28 años, proviene del Nàstic de Tarragona, club en el que ha estado las últimas tres temporadas. Simplemente le queremos dar la bienvenida, queremos que muestre un poco cómo han sido sus primeros días en el club. Bueno, yo como algecirista, por supuesto que es mi afición. Y bueno, mensaje, yo no me gusta mandar mensaje así de manera general porque bueno, desde mi posición tampoco creo que me corresponda. Lo que sí que a nivel privado, a nivel personal, puedo decir que esta misma semana, yo que a día de hoy no tengo mi abono, esta misma semana tendré mi abono personal para poder acceder cada vez que me lo permitan los planes familiares a ver los partidos de casa y sobre todo para apoyar a la entidad. Ese es mi mensaje. Yo, en este caso, más que un mensaje, es una acción personal que me gustaría que sirviera de ejemplo y para animar a aquellos aficionados que aún estén en duda o que no lo hayan hecho.